realmente vemos el impacto que cada año es mucho más. Vemos prácticamente que estamos inundados de plásticos y eso es un problema muy serio. Desde hace 10 años hasta ahora, ¿cómo va acumulándose estos plásticos? Y al margen de los plásticos, también hay un impacto por aguas ácidas de la mina San José, que casi los 365 días del año van expulsando directamente hacia nuestro lago Oruro. Entonces, por un lado tenemos contaminación urbana, también contaminación minera, pero también el cambio climático está afectando a nuestro lago Oruro, porque prácticamente nuestro lago Oruro está reduciendo su espejo del agua. No hay mucha cantidad de agua en lo que es nuestro lago Oruro. Estos lagos eran antes inmensos, se podía pescar, se podía hacer cualquier cosa. Criaban aves mismos aquí, había, ahora están muriendo las aves también, por la contaminación, por todas las cosas que están pasando.